Muy buenas noches, queridos hermanos de Refugio Zabala. Os vamos a ofrecer esta noche un testimonio estremecedor y al mismo tiempo un testimonio tremendamente edificante. Yo he sacado la conclusión al escuchar a Roque, que está enfermo de muerte, que no tengo ningún derecho a quejarme, ningún derecho. Y me quejo demasiado, casi siempre por tonterías. Hemos decidido rescatar este testimonio de Roque 6 meses después, porque ha llegado el momento oportuno, por dos razones fundamentales. La primera, porque estamos viviendo momentos muy especiales. Estamos en plena cuaresma, preparando la Semana Santa, la crucifixión, la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que es la pasión que está reviviendo en propia carne nuestro invitado de esta noche, de Roque. Y segundo motivo, porque en este preciso instante Roque necesita más que nunca de nuestras oraciones. Está pasando un momento muy delicado, muy grave, en su enfermedad, en su cáncer, en fase ya muy avanzada, y necesita, como os digo, hermanos de Refugio Zabala TV, que recemos por él, un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Con eso basta. Padre Nuestro, Ave María y Gloria. Si alguien quiere ofrecer la Santa Misa por él, el rezo del Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia, bendito sea Dios. Y sin más preámbulos, os dejo ya con Roque. Que Dios os bendiga a todos. Vamos, antes de nada, a rezar la oración al Espíritu Santo, porque hoy tenemos un programa de los grandes, un programa que nos va a dejar a todos, a mí el primero, honda huella para replantearnos muchas cosas en esta vida, ¿no? Nuestro modo de ser, nuestro modo de comportarnos con los demás y, sobre todo, nuestra relación con Dios. Ahí va la oración al Espíritu Santo que podéis recitar cada uno de vosotros en vuestro corazón. Recibe, oh Espíritu Santo, la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser que te hago en este día para que te dignes ser en adelante en todos y cada uno de los instantes de mi vida, en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones. Oh Santo Espíritu, dígnate formarme con María y en María, según el modelo de tu amado Jesús. Gloria al Padre Creador, gloria al Hijo Redentor, gloria al Espíritu Santo Santificador. Amén. Muy buenas noches, Roque. La verdad que es un placer, un privilegio y sobre todo una enorme providencia tenerte aquí con nosotros en el plató improvisado de Refugio Zabala TV. Muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Para mí ha sido un regalo y soy de los que creo que el Señor va marcándome el camino y aquí estoy, cuando tan solo hace unas semanas era impensable que yo me pudiera encontrar contigo y me pudiera encontrar con el Padre Pío. Bueno, introduce a nuestros telespectadores, bueno, nos están escuchando, Roque, sí, personas de Latinoamérica, de España, ajá, por supuesto, de Italia, de Alemania, de Inglaterra, de tantos y tantos países, ¿no?, que están ya hermanados con nosotros en este refugio. Roque, ¿tú eres padre? Soy padre de dos niñas, una de 8 años, Paz, y una que va a cumplir 6 el próximo día 1 de septiembre, Inmaculada. Estoy felizmente casado desde el año 2012. Y bueno, mi vida desde hace 3 años y medio,
sufrió un cambio para bien a nivel espiritual. Nosotros nos casamos muy enamorados, pero en un momento determinado de... Bueno, antes decir que yo he sido criado en la fe católica, mis padres eran creyentes. Pasé una etapa de mi vida alejado de Dios, alejado de la iglesia. Siempre digo que mi mujer me rescató y volví otra vez a la iglesia gracias a ella. Nos casamos y bueno, cuando uno se casa, a veces uno no es consciente de la importancia de lo que es el sacramento del matrimonio. Y en un momento determinado de nuestras vidas entramos en una crisis fuerte, en una crisis que nos plantea llevarnos a la separación. Y Dios utiliza siempre ángeles, personas que en un momento determinado de nuestra vida aparecen. Y un ángel apareció en nuestra vida, llamado Elena Bermúdez. Gracias a ella, en plena pandemia, cuando no nos podíamos reunir, nos reuníamos a nivel de internet. Y ella nos, digamos que a nivel individual, nos preguntó si queríamos salvar nuestro matrimonio. Conocimos una cosa que se llamaba Proyecto de Amor Conyugal. El Proyecto de Amor Conyugal nos hizo hacer un retiro de matrimonios. Y a partir de ese retiro de matrimonios, que hicimos hace 3 años y medio, 4 años, nuestra vida como matrimonio cambió. De repente, entiendo lo que significa el sacramento del matrimonio. Entiendo lo que significa poner a Dios en medio de tu matrimonio. Nosotros íbamos a misa cada domingo, pero no rezábamos, por ejemplo, el rosario. Descubrimos lo que significa rezar el rosario. A partir de ese momento, cuando empiezas a poner a Dios en medio de tu matrimonio, todo comienza a fluir. Palabras que, por ejemplo, antes carecían de significado, como por ejemplo ser cordero, tener misericordia, empiezan a querer adquirir un significado. ¿Qué significa ser cordero? Cordero significa que en un momento determinado pues puede ocurrir un conflicto en tu matrimonio. Yo era una persona que antes era beligerante, tenía un espíritu que en el momento que me sentía atacado era de un enfrentamiento dialéctico, en el que siempre me jactaba de ser vencedor. Error, porque eso significaba que tu matrimonio se iba a pique. Y comienzo a entender a través de la oración lo que significa ser manso, lo que significa ser cordero, lo que significa tener misericordia cuando en un momento determinado crees que tu mujer te está llamando la atención injustamente, y tu espíritu, gracias a la oración, hace que dejes de ser beligerante, que digas: Señor, mi mujer ahora necesita que sea misericordioso con ella. Y viceversa, ¿no? Veo que mi mujer igualmente, cuando en ese momento en el que yo no estoy bien, ella mantiene la calma, mantiene la paz. Y gracias a la oración, gracias a poner a Dios en el centro de mi vida, no significa que los conflictos no surjan. Los conflictos siguen surgiendo, pero al tener la fuerza del Espíritu, al tener la fuerza de Dios, no hay temor. No hay temor a que tu matrimonio se pueda ir a pique. No hay temor a que simplemente te dejas llevar por él.
esa transformación que ocurre en nuestro matrimonio hace que, pasados unos años, aparezca algo tan increíble y tan maravilloso como es mi enfermedad actual. Vamos a ir por partes ahí, porque yo todavía tengo la carne de gallina, ¿verdad? Cuando el 14 de agosto, que eso no lo olvidaremos nunca, Roque, te levantas en medio del cine, Navia, en Campoamor, donde estamos ahora, y acabas de ver la película El cielo no puede esperar, de Carlo Acutis. Has venido desde Torrevieja con tu mujer y de repente te levantas en pleno coloquio para dar tu testimonio. Uh-huh. Y nos quedamos todos verdaderamente convulsionados, ¿no? Escuchándote, y después tuvimos oportunidad de compartir muchas cosas y ahora estamos aquí, de hecho. O sea, cómo actúa la prudencia. Pero cuéntanos precisamente tu testimonio. Ese día tu mujer te preguntaba incesantemente si ibais a ir al cine por la mañana, por la tarde. La película era a las 10:30 de la noche. Sí, te voy a hacer un inciso antes de ese momento. Yo este año, mi familia se consagra al Sagrado Corazón de Jesús. Formo parte de un grupo de familias cristianas que nos llamamos el Familia Tabor, grupo que seremos aproximadamente unas 40 o 50 familias. Y este año concretamente hacemos unas catequesis en las cuales consagramos nuestra familia al Sagrado Corazón de Jesús. Eso ocurre una semana antes de yo ser ingresado en el hospital. Ese fin de semana, después de esas catequesis, en el Sagrado Corazón de Jesús de Torrevieja, celebramos una ceremonia hermosísima y consagramos cada una de nuestras familias al Sagrado Corazón de Jesús. De hecho, el perfil que tengo en mi WhatsApp es de ese día, la imagen de mi familia con una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Curiosamente, a la semana siguiente de ese día, yo soy ingresado en el hospital de manera urgente porque mi cuerpo ha dicho hasta aquí. Y curiosamente, después de unos días de estar ya en el hospital, cuando mi hermana y mi mujer hablaban recordando qué día había sido ingresado, curiosamente he ingresado el día del Sagrado Corazón de Jesús. Cuando estoy escuchando esa conversación, en ese momento digo, Señor, me estás pidiendo algo. Lo que vivo durante los 28 días que estoy ingresado en el hospital es tan increíble, es tan maravilloso, que bueno, voy a intentarlo resumir de la manera más rápida posible. Mi habitación, que es la 251, se convierte en la habitación de Roque. Recuerdo que hay una capilla en el hospital que durante todo el año está vacía, y cuando yo llevo 2 días en el hospital, le digo a mi cuñado, ¿sería posible? Era sábado por la noche, le digo a mi cuñado, ¿sería posible poder escuchar misa en la capilla? Mi cuñado llama al párroco del hospital y el párroco contesta, si hay demanda, yo hago misa. Entonces, recuerdo que el primer día que comento a los sanitarios que necesito que me desconecten de la bomba de suero que tengo para ir a misa, hay miradas como diciendo, este tipo es raro, quiere escuchar misa, ¿no? Bien, el primer día que yo escucho misa, lo escuchamos con mi mujer, fue un regalo de Dios. Escucho misa con mi mujer, con mis cuñados, con mis sobrinos. Es una misa familiar. Comienzo a recibir al Señor cada día. Hay un sacerdote que yo no conocía, que curiosamente es de la ciudad mía natal, Callosa de Segura,
que me trae al Señor cada día. Otro regalo del Señor. Cada domingo la capilla comienza a tener más afluencia de gente que viene a acompañarnos a escuchar misa. De manera que el último día que yo escucho misa ahí, una capilla que está vacía todo el año, alberga 40 personas. 40 personas que van a escuchar misa ese día. Fue impactante ver una capilla donde los niños se sentaban en el suelo y me dirigía a toda esa gente diciendo desde mi fe cómo estaba viviendo mi proceso de enfermedad. Pero no todo, o sea, me ocurre una cosa. Hay una mujer que limpia la habitación de lunes a viernes. En un momento determinado me dice que ella es de un pueblo de Murcia, que tiene una casa de sus padres que van a vender y que en esa casa tienen un Sagrado Corazón de Jesús, que sus hermanos no son creyentes, que ella tampoco es muy creyente, pero que me quiere regalar el Sagrado Corazón de Jesús. Otra vez el Sagrado Corazón de Jesús aparece en un intervalo muy pequeño, otra vez en mi vida, y nos regala el Sagrado Corazón de Jesús, que lo tengo en mi casa. Entonces, yo el proceso de mi enfermedad lo vivo como una bendición, es decir, a todos los que van a mi habitación, gente que es creyente, gente que no es creyente, le digo que mi enfermedad es una bendición porque el Señor me está diciendo que coja la cruz y que lo siga. Y yo vivo mi proceso de enfermedad de esa manera. Es decir, de hecho, me acuerdo que cuando me encuentro con la oncóloga... Hay que decir que tu enfermedad no es una enfermedad cualquiera, ¿no? No, es un cáncer, un tumor de páncreas, extendido en el intestino, con carcinoma, y que es está en un proceso avanzado. Pero me acuerdo que entro a ver a mi oncóloga, una chica joven, y lo primero que le digo, bueno, ella me pregunta si sé lo que tengo y me dice que con mis palabras le explique lo que tengo. Yo se lo explico y me dice, sí, sí, sabes perfectamente lo que tienes. Y le digo, el Sagrado Corazón de Jesús te va a utilizar a ti para salvarme a mí. La chica me mira y me dice, no he visto un paciente así en mi vida. Y le vuelvo a repetir, te vuelvo a repetir que el Sagrado Corazón de Jesús te va a utilizar a ti para curarme a mí. Entonces, nada, me dice que me va a dar la quimio más dura que hay. Le llaman la 3 en 1, no sé exactamente qué medicación es. Y comienzo, pues, a recibir quimio. De hecho, viniste al cine a ver la película de Carla Cutis con la quimio. Efectivamente, ahí, ¿no? El segundo día de quimio. El primer día fue tremendo. El primer día yo vomitaba, el primer día yo tenía diarreas, o sea, fue durísimo. Pero el segundo día, cuando explico que recibo la quimio cada 15 días, y cuando salgo del hospital, lo primero que hago es que tengo Prime Video y me encuentro con el Padre Pío. Y tenemos una... está ya, que te encanta. Sí, me encanta. Es precioso. Bueno, me encuentro... y tienes algo más del Padre Pío ahí, bueno, ¿no? Bueno, sí. Enséñalo sí. a la cámara. Ahora mismo estoy con un regalo. El mitón del Padre Pío, que gracias a mi amigo Chema, aquí lo tengo. Y bueno, estoy convencido de que va... Estás en buenas manos. Sí, absolutamente. Y ahí me encuentro por primera vez con el Padre Pío. Yo al Padre Pío no lo conocía. Tengo que decir que no lo conocía. ¿No habías oído hablar de él nunca? En el mes de febrero hago un retiro de hermanos de Emaús
Y en una de las reuniones me hablan del Padre Pío y me enseñan una foto de él. Es la primera, el primer contacto visual que tengo del Padre Pío. Pero, increíble, yo, creyente, desconocía nada del Padre Pío. Cuando salgo del hospital, lo primero que hago es ver... Me encantan los documentales, me meto en Prime Video y aparecen dos documentales del Padre Pío. El misterio del Padre Pío, que yo al principio no sé quién ha hecho esa película, y Renacidos. Y me acuerdo que en 2 días me veo esos dos documentales. Me impacta tanto que vuelvo a ponérmelos y los vuelvo a ver. Y entre medias, cuando estoy visionando eso, recibo un WhatsApp. Recibo un WhatsApp de un matrimonio de la familia Tabor que me dicen, hermano, Roque, por circunstancias, tenemos una urna del Padre Pío en nuestra casa. Si quieres... Una capilla peregrina. Una capilla peregrina, efectivamente. Circunstancialmente ha venido a nuestra casa. Dinos qué día te viene bien y vamos a tu casa y rezamos el rosario con el Padre Pío. Imaginaros lo que significa que yo acabo de terminar de ver dos documentales del Padre Pío y un matrimonio amigo me dicen que tienen una capilla del Padre Pío en su casa y que me la traen a mi casa. Me quedo a cuadros. Así lo hacemos, rezamos el rosario esa tarde, un momento, otro regalo del Señor, maravilloso. Y pasa una semana y estoy el segundo día de quimio a las 8:30 en el hospital y mi mujer me manda la carátula de la película de Carlo Acutis y me dice, mira nene, lo que dan en el cine Navia de Campoamor. Y me acuerdo que yo estoy recibiendo la medicación y le digo a mi mujer, esta noche nos vamos al cine. ¿Tú con la quimioterapia? Sí, sí, yo con la quimio. Y mi mujer me dice, estás loco, pero ¿cómo vamos a ir al cine si tú vas a tener lo que vas a tener? Si ahora cuando llegues a casa estarás hecho polvo. Y le digo a mi mujer, no, 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 esta noche vamos al cine. Y mi mujer, pues, yo creo que sabe de mi cabezonería y no me hace más caso. La quimio mía dura aproximadamente unas 5 horas. Es una quimio potente. Y salgo del hospital y mi mujer está toda la tarde esperando que yo vomite. Y le digo a mi mujer... El mismo día que se proyecta la película. Efectivamente. Cuando llegan las 8 de la tarde, mi mujer me mira y me dice... ¿De verdad vamos a ir al cine? Y le digo... Por supuesto que vamos a ir al cine. A ver la película de Carlo Acutis. Claro que sí. Digo, además, llama a mi hermana y llama a mi cuñado que nos vamos a ir los cuatro. Y cuando llega la hora, nosotros, me acuerdo que vamos bromeando diciendo, madre mía, vamos al cine a ver una película de Carlo Acutis, la sala va a estar vacía, vamos a estar nosotros cuatro. Y así vamos con ese cachondeo al cine. De hecho, aparcamos, no vemos cola, y cuando entro al cine, me quedo a cuadros cuando veo que la mitad de la sala está a reventar. Nos sentamos... Vemos la película es un regalo para el alma, y cuando de repente me encuentro a un señor de melena que me suena mucho su cara y se dirige a los espectadores y dice que es el director de la película, Chema. Una chica hace una pregunta y mi mujer, por lo bajini, como me conoce, me dice, como te encanta preguntar, pregunta. Y yo me acuerdo que me levanto y no pregunto. Simplemente digo que yo, en teoría, ese día no debía de estar ahí porque yo tenía, en teoría, que estar vomitando, tenía que estar con diarreas porque era mi segundo día de quimio. Pero me había propuesto ir a ver la película de Carlo Acutis y ese es mi testimonio. Y otra vez aparece el Padre Pío en mi vida. Chema me dice que no me marche. Su mujer Paloma, cuando terminan las preguntas de los espectadores, se acerca a mí y me dice,
Tengo el mitón del Padre Pío. Otra vez el Padre Pío. Me dice, si te lo quieres poner en donde tienes el cáncer. Y le digo, claro que sí. Y ahí me veis que ha terminado la película y estoy... A la una de la madrugada. A la una de la madrugada. Yo pensaba estar en mi casa porque la película no era larga. Y me encuentro durante media hora con el mitón en la entrada del cine. Otro regalo de Dios y otro regalo del Padre Pío. Y ahora estoy aquí y me encuentro ahora aquí. Otra vez con el mitón en mi estómago y el Padre Pío presente en mi vida. ¿Cómo se ve la vida en tus circunstancias personales que tú tienes con tu cáncer de páncreas extendido, en fase avanzada? Es decir, te pasan por la cabeza muchas cosas, ¿no? Te sientes más cerca de Dios, en tu caso, bueno, es providencia, ¿no? Como el Sagrado Corazón de Jesús, como el Padre Pío, que es un instrumento del Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Están contigo. Pero fíjate, ten en cuenta, Roque, que ahora mismo nos están escuchando muchas personas. Hablabas antes del matrimonio, por ejemplo. Muchas personas que a lo mejor se están planteando la separación o el divorcio o lo que sea, ¿no? Hoy que es tan frecuente, por desgracia, en la sociedad de hoy, que se han perdido todos los valores, que se ha renegado de Cristo. Es decir, tú, me gustaría que te dirigieras, ¿no?, a estas personas que están sufriendo, ¿no? Porque nadie se libra del sufrimiento, en mayor o menor medida, tú lo sabes muy bien. ¿Qué nos puedes decir? Lo primero, que el Señor siempre te da la oportunidad de encontrar la salvación de tu alma. Estamos en esta vida para lograr la santidad. Y hoy la sociedad nos dice que cuando vengan maldadas, lo mejor es cortar por lo sano los últimos capítulos de tu vida. Y yo hago la siguiente reflexión. Podríamos hablar, por ejemplo, del Quijote. Si le quitáramos los últimos 20 episodios de ese libro, ¿podríamos hablar de la obra sublime de las letras españolas? Yo creo que no. ¿Podríamos quitar 20 minutos de los últimos 20 minutos de Casablanca y podríamos hablar de obra maestra? Creo que no. ¿De la obra de Vivaldi, si le quitáramos una estación, podríamos hablar de una obra maestra? Creo que no. Incluso de la vida de Jesús. ¿Qué hubiera sido de la vida de Jesús si prescindimos de los últimos 40 días de su vida pública? ¿Ese mensaje sería eterno? Creo que no. Pues mi vida tiene sentido ahora. Es decir, mi vida tiene sentido como creyente ahora, en la enfermedad. Porque es ahora cuando el Señor me está ofreciendo la oportunidad de coger la cruz y de seguirla. Y eso es algo maravilloso. Yo lo estoy viviendo desde el punto de vista de que lo veo como una auténtica bendición. O sea, yo mi enfermedad la estoy viviendo como una bendición. Y cuando hay una crisis matrimonial, siempre digo que lo que hace falta es poner a Dios en medio. Lamentablemente vivimos en una sociedad que le hemos dado la espalda a Dios. El mensaje que recibimos en esta sociedad es que tú todo lo puedes. Y es un error, es un mensaje erróneo. Yo no soy nada sin Dios. Yo no soy capaz de solucionar mis problemas por mí mismo si no está Dios en mi vida. Y una de las cosas que he aprendido es que cuando surge un problema hay que dejar que Dios actúe. Señor, no sé, tengo un problema, puede ser de tipo laboral, puede ser de tipo familiar, puede ser una crisis en mi matrimonio. Señor, no sé, me pongo en tus manos. Estás recordando unas palabras que decía Don Dolindo Ruotolo,
era, te veía, es que estamos hablando del Padre Pío, todo tiene relación, está interconectado, ¿no? Don Dolindo Ruotolo era un sacerdote napolitano, íntimo amigo del Padre Pío, hasta el punto de que cuando los peregrinos iban a San Giovanni Rotondo a ver al Padre Pío para confesarse con él, y eran de Nápoles, el Padre Pío les decía, ¿pero cómo venís aquí si tenéis ahí a Don Dolindo? Don Dolindo decía con gran frecuencia, ¿no? Señor, encárgate tú de mis problemas que yo soy incapaz de solucionar. Porque como dice Jesús en el Evangelio, que es la verdad, sin mí no podéis hacer nada. Lo que tú decías exactamente, ¿no? Encárgate tú. Y te dejo que sigas porque... Pues lo que te comentaba, Chema, yo mi enfermedad la veo como una bendición. Es más, cuando la gente iba al hospital, les decía, iba a mirar, la fortuna que tenemos un creyente, la fortuna que tenemos un católico, es que cuando llega un momento difícil como es este, el de una enfermedad, somos vencedores siempre. Claro, la gente me miraba como diciendo, no entiendo. Loco, ¿no? Yo digo, soy vencedor siempre. Digo, porque si la moneda cae de una cara, tengo la fortuna de poder ir arriba, de encontrarme con el Señor y de encontrarme con todos aquellos que me amaron y que están allá arriba. O sea, imagínate la maravilla encontrarte allí. Y si la moneda cae del otro lado... Es la voluntad de Dios, ni más ni menos. Es la voluntad de Dios, efectivamente. Tengo una familia impresionante. Tengo una mujer impresionante. Tengo unas hijas que son una bendición. Y tengo una cantidad de amigos que rezan por mí, que es absolutamente impresionante. Con lo cual, soy vencedor. Soy vencedor siempre. Y eso te lo da la fe. Eso te lo Ahí da... Está. El tener a Dios en tu vida. Que es lo que nos falla muchas efectivamente, veces, ¿verdad? La efectivamente, fe. Absolutamente. Pero eso es un don de Dios. Eso es un don de Dios. La fe es algo que en la que crees, en la que creces, en la que si tienes la fortuna de tener una familia, te la va inculcando. Mi madre, yo siempre digo que es una mujer de 1,5 metros, pero es 1,5 metros de fe. Es una mujer que ha rezado por mí cuando estaba perdido. Importante es la estatura interior. Absolutamente. No exterior. Absolutamente. Es una mujer que cuando va a verme tiene una paz interior que me asombra, porque yo muchas veces la miro y le digo, si yo estuviera en el lado de mi madre, si tuviera a mi hija Paz o a mi hija Inmaculada en la situación en la que yo estoy, podría tener esa capacidad, esa paz, esa mirada de decir, mi hijo está bien, como ella lo tiene, y yo aprendo con ella. Es un ejemplo de vida, mi madre es un ejemplo de vida. Y sé que ha rezado muchísimo por mí, muchísimo por mí. Alguna vez, en alguna de las conversaciones que hemos tenido, ella me dijo una vez que delante del sagrario sintió como el Señor le decía, es mío. Es mío, porque ella pedía mucho por mí, sobre todo cuando yo era un alma perdida y ella rezaba constantemente. Yo no lo sabía, eso lo he sabido años después cuando hemos tenido conversaciones y ella me dijo, es mío y efectivamente soy suyo. Eres de Dios. Soy de Dios. Es que importante es esto que estás diciendo, porque que yo soy padre de familia también. Muchas veces nos queremos que los hijos son nuestros. Y no, son hijos prestados, porque son hijos de Dios que nos los ha dado, ¿no? Y nos ha dado la responsabilidad tremenda de educarlos en la fe cristiana. De hecho, es mi gran obsesión. No me importa lo que sean mis hijas a nivel profesional. Siempre que rezo a Dios, lo que le pido es que mis hijas sigan el camino de la fe. El mayor legado que le podemos dejar a nuestros hijos es la fe. No hay otra cosa. Es el temor a Dios. Es el que recen. El que en un momento determinado en sus vidas miren al cielo, den gracias a Dios por lo que tienen
y siempre pidan a Dios el poder de la oración. Yo hablo siempre del poder de la oración. El rosario es el mejor arma que tenemos. Bueno, eso decía el Padre Pío, le llamaba así el arma. Es el mejor arma que tenemos. Y ahí lo lleva en la mano. Sí, ¿eh? Y además yo tengo la fortuna de que me regalasteis uno, y es el que con el que rezo ahora últimamente, porque tengo en casa bastantes rosarios, pero me encanta el olor que desprende ese regalo que me hicisteis del rosario del Padre Pío, y va conmigo a todos los sitios, y es el mejor arma, es la mejor protección. Y bueno, también tenemos que ser conscientes de que el maligno no quiere que reces. El maligno siempre te pone, yo digo que siempre te pone cantidad de distracciones para que te olvides de rezar. Él no quiere que reces. Es algo que los católicos tenemos que tener muy en cuenta. Hay veces que estás viendo un documental y dices, Señor, hoy no he rezado, tengo que rezar. Y de repente surge otro programa o te surge otra distracción, y esa noche que llegas y estás cansado y dices, bueno, mañana rezaré, ese día el maligno ha vencido, porque el maligno no quiere bajo ningún concepto que tú reces, y te va a poner siempre distracciones para que el cristiano, para que el católico no hable con Dios. Así es. Y luego, bueno, todo tipo de tentaciones, ¿no? Absolutamente. Lo que quieres, pues, ganar tu alma. Absolutamente. Y hoy yo siempre digo que las grandes catedrales del siglo XXI son los centros de ocio. Los centros de ocio, que no me parece mal que la gente se divierta, pero no puedes enfocar tu vida a tener las 24 horas diversión. Hay un momento en el que tú tienes que pararte y decir, Señor, yo estoy aquí para salvar mi alma. Y las grandes catedrales de hoy son centros de ocio, son las tecnologías, es el metaverso, es el aislarte absolutamente de lo que tienes a tu alrededor para vivir una realidad virtual y alejarte de lo que es trascendental. De Carlo Acutis, Roque decía que se extrañaba muchísimo, ¿no?, de que los conciertos de música estuvieran llenos, los estadios de fútbol, y sin embargo en las iglesias, donde está el tabernáculo, donde está Jesús presente realmente, pues no hubiera apenas personas, ¿no? Él iba siempre a la parroquia, estaba al lado de su casa, pasaba horas enteras en adoración eucarística, y decía también que no había necesidad de ir a Tierra Santa, que Tierra Santa, Jerusalén, estaba en el sagrario de su casa. Absolutamente conforme con eso. Y de hecho, yo creo que hay un vacío a nivel de espiritual. La gente, yo creo que quiero dejar un mensaje de esperanza, ¿no? Otra de las virtudes. Hemos hablado de la fe, ahora le toca la esperanza, sí, y luego la caridad. Las tres virtudes teologales, ¿no? Por supuesto. Y yo soy de los que creo que esta sociedad no está dando respuesta a la esencia del ser humano, que es el alma. Y yo creo que hay una búsqueda por parte del humano de buscar la verdad. Y al final, la verdad la vas a encontrar en Dios. Anoche tuve la oportunidad de volver a ver la película En Tierra de María. Maravillosa película de Cotelo. Y qué testimonios ahí, ¿eh? Increíbles. Hay unos procesos de conversión. Invito a la gente a que vea y visione esa película, porque te conmueve el alma ver los procesos de conversión, ver cómo personas alejadas absolutamente de Dios al final son sacudidas por Dios y transforman sus vidas. Es algo maravilloso, y yo creo que el mensaje de esperanza es que vamos camino de una nueva evangelización.
Estoy convencido de que la gente que no está encontrando respuestas en los medios de comunicación, en los tipos de placeres que la sociedad nos da, va a volver otra vez a buscar en el mensaje de Jesús ese encuentro otra vez con la esencia del ser humano. Es la historia de la humanidad. Absolutamente. O sea, se reniega de Cristo, luego se retorna a Cristo. Bueno, seguir más lejos en el siglo XX, ¿no? Las dos guerras mundiales, sí. La gente alejada de Dios. Luego, cuando hay sufrimiento realmente, es cuando la gente se acuerda, ¿no? De que tiene que haber algo más, ¿no? Trascendente en esta vida y vuelve a Dios. Sí. Pero eso dura poco. Sí. Por desgracia dura poco, ¿no? Sí. Por eso dice Jesús bien claro, solo el que persevera se salvará. Efectivamente. Es así. Y que la conversión es de todos los días. La conversión es de todos los días. La conversión no es algo que te ocurre un día y ya dices, no, 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 esto es un camino. Esto es un camino que finaliza el día que el Señor te llama y en el que tú tienes que trabajar y en el que te vas a encontrar con dificultades y va a haber momentos en los que digas, Señor, no entiendo. O sea, no puedo más. Es decir, porque hay personas que dicen, Dios aprieta pero no ahoga. Y eso es mentira. Es mentira, es mentira. Dios te pone a prueba. Claro. Dios te pone a prueba. En el amor. En la vida del Padre Pío vemos que el Señor lo pone a prueba constantemente. Y él perseveraba. Y había momentos en los que imagino al Padre Pío y dice, Señor, por favor, vale ya. Sí. ¿No? Y era así. Sí. Y en el camino de un católico, de un creyente, nos encontramos todos los días. Todos los días con tentaciones, todos los días con momentos en los que puedes darle... Bueno, porque claro. es señal de que estás en el buen camino. Exactamente. Claro, si no, el otro, el enemigo, no se molestaría. Claro. Exactamente, exactamente. Y la lucha espiritual está. Es decir, el maligno lo que trata por todos los medios es de alejarte de ese camino. Desde el aspecto de un creyente, se me hace difícil entender la vida de alguien que no tenga fe, de alguien que no crea, porque debe ser tremendamente duro cuando alguien se encuentra en un momento complicado de su vida, sea una enfermedad o sea un problema de índole el que sea, ¿cómo puede vivir? O sea, ¿cómo se puede vivir sin la esperanza de Dios? ¿Cómo se puede vivir sin la esperanza...? Hay muchas personas que viven sumidas en una tremenda desesperanza. Absolutamente. Claro. Absolutamente. Y que necesitan que les hablemos de Dios. Absolutamente. Como haces tú en el hospital. Sí. Con las personas, ¿no? Que les sí, hablas sí, de, no, de Jesús, hecho, ¿no? Mi mujer me decía, me deja sorprendido ver que tienes a un amigo que es ateo. Y lo tienes 2 horas ahí, hablándole de Dios. Y él no pestañea. Y yo, cuando me hacía ese tipo de reflexiones, mi mujer decía, es verdad, madre mía, que estaba dándole, a lo mejor, entre comillas, el peñazo, hablándole de Dios, hablándole de... Bendito peñazo. Y no me ha dicho nada, pero... Algo queda. Algo queda, sí, sí. De hecho, ya te digo que... Y además, tú no estás ahí por casualidad. No. Porque no. Esa persona necesita que le hables de Dios, precisamente. De hecho, todo el que entraba a mi habitación era así. Me han ocurrido cosas anecdóticas, es decir, me acuerdo que había un sacerdote, amigo, se llama Pedro, y un sábado va a verme y yo le hablo, como te estoy hablando de ti, a ti, pues de cómo lo estaba viviendo mi enfermedad, ¿no? Y yo lo veo... Él llevaba la mascarilla aún y me miraba fijamente y yo lo veía absorto, o sea, absorto como que yo decía, a Pedro le ocurre algo, porque él no me decía nada. Nos despedimos, después de yo haberle soltado todo lo que yo sentía, todo como yo lo estaba viviendo y tal. Y al día siguiente viene otro sacerdote, amigo, Miguel Ángel Cerezo, vicario de la diócesis, y
Y ese domingo por la noche él se sienta y él me deja hablar 40 minutos. Estoy hablándole 40 minutos, yo lo estoy viendo y él está con una sonrisa, como el que entiende todo lo que le estoy diciendo. Y en un momento determinado, él me hace una confesión que me deja absolutamente en shock. Me dice, ayer Pedro me llamó, cuando salió de aquí, cuando te estuvo escuchando, Pedro me llamó y me dijo lo siguiente. Acabo de ver a Roque, he estado con él y salgo muy tocado, porque no sé si he escuchado a un loco o he escuchado a un santo. Y cuando este sacerdote me dijo eso, fue impactante, ¿no? O sea, fue abrumador que un sacerdote dijera eso. Y hizo la siguiente reflexión. Le dijo este sacerdote, Pedro, a Miguel Ángel, ¿te das cuenta la cantidad de buena gente que hay en nuestra diócesis con el potencial de evangelizar y de hablar de Dios? Y hizo esa reflexión, ¿no? Entonces, ya te digo, Chema, me han ocurrido cosas tan increíbles en ese hospital, como, por ejemplo, una ATS que me tomaba la temperatura y un día se planta delante de mí. Él me dice que no es creyente, pero que cree en mí. Y lo miro, se llama Manuel, y le digo, Manuel, escúchame. Mira, yo te voy a traicionar. Yo te voy a crucificar. Yo te voy a vender. Pero de allá arriba tienes a alguien que te ama a ti, que no eres creyente, tanto como me ama a mí. Cuando necesites algo, míralo. Bueno, ya le he hecho una promesa. Él es de un pueblecito de la Vega Baja, de Benejúzar, y ya le he prometido que, bueno, me ha hablado de la romería del Pilar, que se juntan creo que 5.000 personas. Yo no la conocía, y ya le he prometido que tengo que ir este año del Pilar a la romería de su pueblo. Y bueno, es otro regalo más que me hizo el Señor con este ATS. Pero, Chema, es que cada vez que entraba alguien a la habitación, cada ATS, cada enfermera, los médicos, yo le decía a mi mujer, en los ojos acabo de ver al Señor. En la forma de mirarme, en la forma en que me sonreía, en la forma en que me cuidaba, yo decía, el Señor acaba de salir de esta habitación. Y así lo he vivido. Entonces, me recuerdo que les dije, seguro que tenéis cantidad de gente que os hacen hojas de reclamaciones quejándose de vuestros servicios. Pues yo quiero hacer una hoja de agradecimiento por todo lo que estáis haciendo por mí. La cara de satisfacción de el personal del hospital de Torrevieja era maravilloso. Y les hice una hoja de agradecimiento por cómo me habían cuidado, por la dulzura, por la profesionalidad, por el amor en cada gesto, en cada forma de tratarme, en cada forma de dirigirse a mí. Por eso te digo, Chema, que yo he vivido una auténtica bendición los 28 años. Has hablado y hemos visto de las tres virtudes teologales, la fe, la esperanza y ahora la caridad. Sí, absolutamente, es así. Bueno, pues yo creo que hemos llegado al final de esta conversación entre dos hermanos en Cristo. Y deciros a vosotros, queridos hermanos, que no estamos en la habitación del hospital con Roque, sino que estamos en el refugio con Roque y le hemos escuchado igual que esos compañeros, que esos amigos suyos, que esas personas que están sufriendo ahí en el hospital le escuchaban. Y yo personalmente, conocer a Roque ha sido una bendición de Dios.
porque me sirve. Sí, eres un instrumento, Roque, eres un instrumento de Jesús, porque te dejas ser un instrumento, como podemos serlo todos, los que nos estáis viendo, queridos amigos. Vosotros podéis y debéis ser instrumentos de... Solo hace falta una cosa, que labráis vuestro corazón de par en par a Cristo sin condiciones. Y en ese, desde ese momento seréis los más felices, no os vais a librar del sufrimiento, pero seréis felices. Qué gran contradicción, ¿no? Como el Padre Pío. Absolutamente, es así. Efectivamente, es así. Y yo quiero deciros, queridos hermanos, que sois miles y miles y miles familiares del Refugio Zabala, os voy a pedir oraciones por Roque. Gracias. Que recéis, creemos tanto él como yo en la comunión de los santos. Absolutamente. Todo lo que reza su madre por él, ¿verdad? Y ha rezado. Pues el poder de la oración, Roque, tú lo decías. El poder inmenso de la oración para que el Señor actúe de la mejor manera posible, como Él quiera. Que se haga su voluntad. Que siempre será lo mejor para Roque, para mí, para vosotros. Es decir, aceptar la voluntad de Dios, ¿no? Señor, dejo mi vida en tus manos, haz lo que quieras con ella. Que siempre será lo mejor para mí, aunque no lo entienda, ¿no? No lo entendamos, ¿no? Y a la hora de llevar la cruz, ¿no? Queremos siempre llevar la cruz más cómoda, ¿verdad? Sí, yo el primero. Sí. Y el Señor te manda a la que Él quiere. Efectivamente. Y esa es la que vale. Y esa es la tuya. esa es la tuya. Y esa es la que tienes que agarrar. Yo te quiero dar las gracias de corazón. Yo quiero decirte que para mí ha sido una auténtica bendición el encontrarme contigo. Ha sido una auténtica bendición el ir ese día a ver la película de Carlos Acutis. ¿Cómo actúa la providencia? Increíble. Yo a mi mujer se lo digo, le digo, el de arriba es el que dibuja. Y agradecerte el regalazo de estar aquí contigo en el refugio. Y nada, aquí estoy al servicio del Señor y al servicio de lo que me digáis. Gracias de corazón, Roque, por tu valentía, por dar tu testimonio, por hablarnos de Dios, por acercarnos a Dios, ¿verdad? También a los que somos católicos, pero que a veces nos quejamos por tonterías, que es muy humano, por otra parte. Sí, yo creo que nos ha ocurrido a todos. Pero claro, en tus circunstancias las tonterías se acabaron, ¿verdad? Sí. Y ahora pues es cuando realmente, tú lo decías, te sientes más cerca de Dios, ¿no? Absolutamente, es así, Chema. Así que sepas que no estás solo, porque gracias. Jesús está lo contigo, sé, lo sé. Porque tienes al Padre Pío, porque tienes a tu familia maravillosa, porque tienes a tus amigos y porque ahora tienes a más de 117.000 hermanos de Refugio Zabala que rezan por ti. Muchas gracias, me siento abrumado y agradecido eternamente. Que Dios te bendiga, amigo. Gracias, amigo.